Nosotros en México producimos la electricidad a través de diferentes fuentes. En este momento, la generación de electricidad a través de hidroeléctricas es del 9%. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad hasta para más del 18%. Tan solo en hidroeléctricas podemos subir un 10% más. Nosotros vamos a cumplir con todos los acuerdos que se ha firmado, el acuerdo de generar electricidad a través de la energía limpia, el 35% para el 2024, no tenemos problema para ello. En este momento tenemos el 32% de la infraestructura instalada para generar energía limpia y la Comisión Federal de Electricidad también a través de sus plantas con eficiencia energética, porque también hay que hablar de ese tema. La transición energética no solamente se lleva a cabo con diferentes tecnologías, sino también con la eficiencia energética. Tanto CFE, Pemex, industrias privadas están cambiando sus equipos a mayor eficiencia energética. No vamos a tener problema para ello.